momento de Extramuros de Madrigal de las Altas Torres, un acto poético organizado por las asociaciones Amigos de Madrigal y La Lóndiga de Arión. Como un viejo galeón, de la penumbra del olvido, emerges cada mañana. Estás esporado y medio hundido navegas sobre mar de espigas y amapolas. Tienes los mástiles rotos, el casco abierto, las velas desgajadas. Te falta timón y capitán, mas te sobran trinquetes. Como fuere, siempre quedarán las espigas o alguna alondra por cada gran vecino y encima naciones. Por su buen hacer literario y por su continuo trabajo a favor de la cultura, sí. Y tan grande a que llenan por su fama y el mundo. Llenan a quien el cielo de toda la vida, que apenas fue sentida, pues que el rey y ahora el mismo tanto de España. Poesía de Fray Luis por María Victoria García del Pozo. Madrigal para una reina. Como una pieza de pastilla eras, rubia flor de trastabla. Un madrigal te dio la bienvenida, una en altas torres levantada. La rueda transparente de los campos se vestía para que no le vieran la moral. ¡Ay, la niña con rúbrica de reina que tanto de ser niña se olvidaba! Mis señores y alondras eran fieles a los dorados sueños de tu casa. Si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad. Sí, en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas por mortal cuidado. Oh monte, oh fuente, oh río. En una esperanza que salió vana, huid contentos de mi triste pecho. ¿Qué engaño os vuelve a donde nunca pudiste tener reposo ni hacer provecho? Tened en la memoria cuando fuiste con público pregón, ay, desterrados de toda mi comarca y reinos tristes. Ado ya no veréis sino nublados y viento y torbellino. Madrigal, qué hermoso nombre de poesía te lleva, una de plumas ilustres, caminar de la nobleza. Historias tan importantes acontecieron. Los ojos rojos, a donde aplaces más, metido en peligroso lazo. Está y tendido. Pasó tu primavera, ya la madura edad que tiene el fruto de gloria verdadera. Los antes bien alados y los ahora tristes y afligidos, a tus pechos criados de ti desposeídos, ¿a dónde convertirán ya sus sentidos? ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no les sea en ojos? Y negocio que de las palabras que todos hablan, elige las que le convienen. Y mira el sonido de ellas, y aun cuenta las letras, las mide y las compone, para que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir. Madrigal de Madrigal, tierra de pan de gloria, por tus hijos inmortales, rodeados de triales, eres un grande asesor.